negocios ilícitos como incluyendo grandes cantidades de precursores químicos, señaló el reporte que coincide con el desmantelamiento de laboratorios para la elaboración de estupefacientes en Guatemala. Y tenemos más información porque 875 millones de armas estiman en el mundo los expertos en temáticas relacionadas con la violencia armada. La mayoría de estas se encuentran en manos de civiles, aunque en América Latina, donde se registran cifras preocupantes de muertes por arma de fuego, la situación es muy delicada. Gran parte de las armas se encuentran en manos de civiles, utilizando cerca de tres cuartos de las reservas armadas. Solamente un cuarto pertenece a las fuerzas policiales, militares y grupos armados ilegales. Cuando hacemos estas estimaciones, el mundo criminal, o sea, el asaltante, el pandillero en general, lo consideramos como civil. Nosotros estimamos 875 millones de armas de fuego a través del mundo, de las cuales tres cuartos efectivamente están en manos de civiles. En Centroamérica se estima que existen 3 millones de armas de fuego no registradas. Aunque lo más preocupante es que en América Latina la participación de las armas en hechos violentos es elevada. Participa en una gran parte de los homicidios. En comparación al resto del mundo, la participación de armas de fuego en homicidios y en violencia es mucho más alta aquí. Se manejan modelos básicos sobre la pertenencia de armas ilegales, que se mide por la proporción de armas incautadas, en casos de violencia o ante la falta de registros. Y simplemente extrapolamos esa proporción al número de armas registradas oficialmente en un país. Entonces, por ejemplo, a través de ese método en Guatemala se logra la cifra de más o menos 1,5 millones de armas de fuego, de las cuales 500,000 más o menos están registradas y se estima que 1,000,000 no están registradas. Los arsenales estimados en manos de pandillas o grupos del crimen organizado o de insurgencia son bajas, estando la mayor parte de las armas en manos de los ciudadanos, utilizadas en defensa personal. Y la situación de los ancianos en Guatemala es difícil y muy compleja. Uno de cada seis guatemaltecos sobrepasa los 60 años y de estos el 10% puede ser beneficiado por el programa de adulto mayor. Juan Cruz trabajó toda su vida como zapatero, pero asegura que ya nadie solicita este oficio. Sus hijos lo han dejado. Hace 3 años busca ser parte del programa del adulto mayor, que le otorgaría 400 quetzales de pensión mensuales. Mientras tanto, usa los comedores solidarios para subsistir a sus 86 años. La realidad de don Juan la vive doña Concepción, quien ya no es requerida para limpiar casas. Es bastante buena, porque hay mucha gente. Lo único es que a mí, yo estoy desde el 2009 y a mí no me ha salido nada. Porque el señor uno ya va para grande y ya no le dan trabajo. Como ellos, 1,500 ancianos están a la espera de poder ser parte del programa del adulto mayor. El Ministerio de Trabajo tiene un techo de 100,000 personas y un presupuesto de 500 millones de quetzales. El 1% va para gastos administrativos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social atiende a un número similar. Mientras en las calles de la ciudad cada día se ven más personas en la vejez solicitando limosnas, tratando de sobrevivir a una realidad que nos puede alcanzar. En algunos casos, nosotros lo hemos comprobado, tienen el aporte y a la vez continúan con ese trabajo. En este momento tenemos 100,000 permanentes y por supuesto hay una rotación mínima que se da mensualmente entre 300 y 500 beneficiarios. Por su parte, el Ministerio de Trabajo trasladó a la Sexta Avenida y Tercera Calle de la Zona 9 la sede del programa, con lo que esperan por lo menos atender mejor a quienes gozan de este paliativo. Bueno, y seguimos con la información, 7 de la mañana con 9 minutos. Seguimos platicando con Otto Ángel, que está en un lugar importante con noticias de nuestro país. Vamos para allá. Y siempre son noticias valiosas, así que Otto, te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal, Otto? Ricardo, Anita, estamos aquí en la calzada San Juan, uno de los puntos ya de mayor congestionamiento en toda ciudad de Guatemala. Debemos contarles que hace cerca de 20 minutos hubo aquí a 2 cuadras un accidente. Un ciclista fue arrollado por un automóvil, fue atendido afortunadamente por los bomberos y trasladado a un centro de atención hospitalaria. Nada que lamentar, más que bueno, los golpes que pudo sufrir por este accidente, pero no se perdió ninguna vida. Y
lo bueno es que no hay reportes tampoco de ataques armados en lo que va de esta mañana en Ciudad de Guatemala. Debo contarles que el congestionamiento ya se está sintiendo en distintos puntos de la capital. De acuerdo con los cuerpos de tránsito de esta ciudad, ya carretera El Salvador está llegando al kilómetro 14, el congestionamiento vehicular en la calzada Raúl Aguilar Batres, y carretera al Pacífico está llegando al kilómetro 17 en Ciudad San Cristóbal. Las cosas están bloqueadas también. Y en la ruta interamericana, al ingresar a San Lucas y enfilarse hacia Ciudad de Guatemala, también hay complicaciones, así que por favor, mucha precaución, porque han habido varios problemas en esta capital. Podrían sentirse leves temblores, que serían réplicas de los sismos que se están registrando en San Marcos y que ya la CONRED y el Sistema Geológico de los Estados Unidos han estado reportando en los últimos minutos, por lo menos dos, uno de 4.6 y otro de 5.1 registrados entre las 5:30 y 6:30 de esta mañana. Compañeros, este es mi reporte aquí desde la calzada San Juan. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo entonces en este punto de la ciudad capital. Un hecho lamentable, ahí teníamos lo que está sucediendo en estos momentos. En tiempo real, más noticias. María René. Bueno, nos vamos a repasar una noticia que sale de Costa Rica y tiene que ver quizá con la negligencia de un médico hacia un recién nacido. Lo vemos en el diario La Nación. Caja y Defensoría piden más datos sobre abandono de cirugía a bebé. Un órgano investigador de la CCSS y la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica pidieron más datos al Hospital Nacional de Niños sobre el aparente abandono de una cirugía a un bebé por un médico para atender una emergencia en un centro privado. La solicitud de información se produjo un día después de que este diario, La Nación, dio cuenta del caso de un cirujano de apellido Alvarado, quien fue suspendido 4 meses con goce salarial por presuntamente dejar en manos de otros colegas la cirugía cardíaca de un niño de 26 días de nacido y quien falleció tras la intervención quirúrgica. Los hechos ocurrieron el 15 de enero pasado y Alvarado era cirujano principal de esa operación. Orlando Urroz, director del Hospital Nacional de Niños, confirmó a este diario la ampliación de la información que fue solicitada por el Centro para la Institución de Procedimientos Administrativos y dijo que sí, de hecho, había ocurrido. El jerarca prefirió tampoco referirse a qué tipo de datos adicionales se le solicitaron, pues dijo el proceso indagatorio ya está en desarrollo. El tema también movió los hilos de la Defensoría de los Habitantes, entidad que ayer envió un oficio a la CCSS y al hospital solicitando explicaciones sobre lo ocurrido el pasado 15 de enero. Luis Fallas, defensor adjunto de los habitantes, criticó severamente lo que en un principio arrojó la investigación preliminar de la Defensoría de los Habitantes de ese país, pero se está investigando entonces a este médico que se presume abandonó la cirugía cardíaca de un bebé de 26 días para atender una emergencia médica en un hospital privado. Él era el cirujano principal, deja a otros encargados y bueno, este bebé lamentablemente falleció luego de este acto. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta noticia y de las investigaciones en contra de este médico de apellido Alvarado. Vamos a continuar nosotros conociendo qué más está pasando en el mundo. Para ello vamos con Aleja. Gracias, María René. Sí, el Papa emérito Benedicto XVI calificó de absurdas las especulaciones que cuestionan la autenticidad de su dimisión y reiteró que comparte opiniones y amistad con su sucesor Francisco en una carta publicada en el diario italiano La Stampa. Varios medios de comunicación publicaron análisis que sugieren la existencia de una diarquía en el Vaticano y se preguntan si Joseph Ratzinger se ha retirado completamente, como se había prometido. Se basan en la asistencia del Papa emérito el sábado pasado al consistorio de Francisco en la Basílica de San Pedro. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la reciente escalada de violencia en Tailandia e hizo un llamado a todas las partes para establecer un diálogo lo antes posible y respetar los derechos humanos. Ban instó también a respetar el imperio de la ley y urgió a los partidos políticos a establecer un diálogo significativo e incluyente para intentar poner fin a la crisis en el país. El secretario general llamó a las partes a seguir avanzando en un verdadero proceso de reformas en Tailandia y reiteró la disposición de Naciones Unidas para ayudar al país en todo lo posible.
Autoridades sirias entregaron a la misión de la ONU un cargamento de gas pimienta, lo que representa un paso importante en el proceso de eliminación de armas químicas en Siria, dijo un comunicado de la coordinación de la misión de la Organización de las Naciones Unidas. La responsable de la misión añadió que espera que las autoridades sirias continúen con sus esfuerzos para completar la retirada del resto del arsenal químico de manera segura y en los plazos previstos por la resolución del Consejo de Seguridad. Ahora son las 7:15, son las 7:15, seguimos con más. Bueno, como ve, hay de todo en Viva la Mañana y en más juegos de la novena jornada del torneo clausura, los rojos del Municipal fueron a sacar un valioso empate en su visita a Malacatán, mientras el tricampeón Comunicaciones vencía a Iztapa y salía una pequeña mala racha de 4 juegos sin ganar y no anotar goles. De la novena fecha del torneo clausura, los rojos del Municipal fueron a sacar un valioso punto en su visita a Malacatán San Marcos, donde terminaron empatando a un gol frente al equipo de casa, que se había puesto ventaja a los 43 minutos con un cabezazo del costarricense Enoch Pérez para anotar el 1-0 parcial del encuentro. Fue el minuto 62 cuando los rojos encontraron el empate en la táctica fija con Marco Tulio Ciani, en un tiro libre que ni defensa y menos el guardameta interceptan, y el balón se fue a morir al fondo de la red para anotar el 1-1 que al final prevaleció. El tricampeón Comunicaciones, por su parte, sufrió pero terminó ganando 2-1 frente al Deportivo Iztapa. Además, salió de una pequeña mala racha de 4 juegos sin ganar y menos anotar goles. El panameño Álvaro Salazar sorprendió al estadio al abrir el marcador para los porteños a los 39 minutos, aprovechando un error de la zaga y el guardameta. Pero antes del descanso, Carlos Figueroa empató el encuentro con un golazo al minuto 43. Al minuto 73 llegó el gol de la victoria vía el paraguayo, o el Benítez, para poner cifras definitivas de 2-1 a favor de Comunicaciones. En otros resultados, Coatepeque terminó venciendo 3-2 al subcampeón Heredia. Mitrán y Suchitepeque no se hicieron daño y terminaron empatando sin goles. Mismo resultado se dio en la mesilla entre Halcones y el Deportivo Marquense. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y así están las noticias y nos vamos rápidamente a las calles. Tenemos un contacto con Byron Morales, a ver qué nos dice que sucede allá afuera. La información. Y son noticias importantes. Byron, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ay, un tamalito, no, por favor. Perdón, ¿no han comido ustedes todavía? No, todavía no. Mira, voy a hacer algo que no debería hacer, pero voy a revelar. Acá hay un licuado de papaya, ahí está. Miren, ahí está escondido. Para que vean que es saludable la cosa. Nosotros acá con licuadito de frutas. Pero mire, yo aquí... ¿Usted qué está haciendo? Doña Connie me invitó, mire, a comer mi tamalito. Ella tiene ahí frijolitos. Tiene huevitos, también ahí tiene frutitas. Salude, doña Connie, por favor. Ahí está doña Connie, también, pues aquí, mire. Pero vea lo que estoy desayunando yo. Me estoy comiendo el tamalito, me estoy comiendo mi pan francés, el café acá. Sí. Aquí, acompañado de un amigo. Mira el amigo que tengo yo aquí. Estamos para platicar ahí con el amigo. Mire la cara que hace el amigo. La... ¡Ay, qué divino! Ah, es un divino. Pues estamos para platicar de ahí. Oh. Se enojó, dice que no le gustan las cámaras, dice. No le gustan las cámaras. Pero bueno, chicos, aquí estamos de verdad y me encanta esto porque... tenemos justamente la oportunidad de compartir con todas las personas de los lugares a donde nosotros vamos, y es que precisamente eso se trata Viva la Mañana, de compartir con todos los guatemaltecos, tanto aquí en Guatemala como en los países donde nos ven afuera de las fronteras del país de la eterna primavera. Y es eso, 10 años de compartir con ustedes lo mejor del talento nacional, todas las noticias, todo lo que pasa en alrededor del mundo, y es que lo hacemos todos los días a partir de las 5:45 por usted, y gracias a usted durante estos 10 años estamos pues nosotros haciendo que despierte, que amanezca, que abra los ojos todos los días, y es por eso que queremos invitarlo nuevamente para que mañana a partir de las 5:45 de la mañana usted nos acompañe en el Parque Central en esta celebración de los primeros 10 años de Viva la Mañana, donde van a haber muchas sorpresas, van a haber artistas, va a haber comida, va a haber celebración, va a haber parranda, y donde usted va a tener la oportunidad de compartir.